Previamente, se ha lanzado un derivómetro testigo de viento a una altura de 1.200 metros y poder elegir así el punto de salto más idóneo. En la actualidad, la dotación de personal, los componentes de la patrulla que están efectuando este salto son el cabo primero José Vicente Martínez Cano, que hace de guía, se incorporó a la papel. La bandera será recogida. A continuación...